Muy buenas tardes, familia. Feliz Navidad, día 24 de diciembre. Maravilloso día para preparar una receta de esas fáciles, pero en la que vamos a disfrutar todos. Vamos a preparar unos huevos rellenos y gratinados. Un clásico de la Navidad, pero que nosotros al final le vamos a dar ese toque cómete lo que nos gusta. Y además, con productos maravillosos que nos vienen del mercado de abastos de Isla Cristina, en la provincia de Huelva. El municipio onubense de Isla Cristina siempre nos aporta infinidad de tesoros gastronómicos. Hoy hemos querido recorrer su mercado municipal de abastos para que sean los propios isleños los que nos lo muestren. Soy de aquí de Isla Cristina, venimos todos los días a comprar la lonja esta, que es maravillosa el mercado que tenemos, porque tenemos de todo, de pescado, de marisco, de fruta, de la carne maravillosa que tenemos, y es una plaza que es completa, completa. Una de las cosas que más nos llama la atención en este mercado es su gran cantidad de pescaderías, como no podía ser de otra manera en una localidad eminentemente marinera. Hola, soy María Contreras, llevo ya muchos años trabajando aquí en esta pescadería, los hermanos Martínez. Todo el pescado viene de la lonja todos los días, fresquito, aparte del de Trasmayo, que también es fresco, la cedía, los chocos. Eso entran al momento diario. Como podéis comprobar, yo creo que es uno de los mejores puertos de España. Hasta este mercado llegan cada día pescados y mariscos fresquísimos de las costas de Huelva, pero también de cualquier otro punto nacional e internacional, por lo que tenemos una amplísima oferta de producto. ¡Qué color tienen los mercados! ¡Qué vida tienen los mercados! ¡Y qué maravilla ver un mercado lleno de vida! Tenemos que apostar por los mercados y también por las tiendas locales. Vamos a apostar por ese pequeño comercio que tenemos al lado de casa, que hay una familia siempre detrás, que sabe con consejo, con conocimiento y sobre todo con mucha historia, que saben mucho de sus productos. Vamos a ver los ingredientes. Mercado Abastos de Isla Cristina y hoy, día especial, 24 de diciembre. Huevos, pechuga de pollo, queso para rallar, orégano, curry, un poco de harina, tomate frito, una cebolla pequeña, ajo, leche, hojas de espinacas y tomate fresco. Familia, y vamos a empezar. Hemos visto un ingrediente, tomate fresco, que no es lo mismo, bueno, o si es lo mismo, cuando uno se a ver, de vez en cuando le da como un mareo, que le dicen, tomate fresco, ah no, eso es tomar el fresco, es parecido. Bueno, lo importante, tenía que decir esta pequeña tontería antes de empezar. Receta maravillosa. Nosotros vamos a partir desde el inicio, desde cero. Vosotros, si queréis en casa y tardáis menos, podéis tener ya los huevos cocidos. Pero es verdad que muchas veces nos preguntáis, oye Enrique, ¿cómo haces para que los huevos no queden oscuros alrededor de la yema? Porque muchas veces se cuecen los huevos y queda como un poquito oscuro alrededor de la yema cuando lo partimos. Y eso es por una razón muy sencilla. Primero, o porque el huevo lleva mucho tiempo cocido. Puede ser. Y otra, que no tiene por qué ser, que el huevo es viejo, es porque se cuece más tiempo de la cuenta. Un huevo que cuece mucho tiempo, pues al final se pone oscuro. Vamos a dar capotazo y lo primero, a cocer huevos ha dicho. Mirad, vámonos, vámonos. He puesto yo el sonido, ¿no? A ver, compañero, ponedlo vosotros. Se me gusta ahí. Pues mirad, tenemos agüita hirviendo, le echo sal. Ahí. Y una vez que tiene la sal, vamos a contar 12 minutos en el agua hirviendo. No pongo los huevos desde cero en agua fría, no, no. 12 minutos, pero además no los voy a poner ¡plah! Directamente, porque si los pongo directamente, ¿sabéis lo que pasa a veces? Que se parten. Entonces, podéis coger, por ejemplo, una cucharita normal, sopera, que tenemos todo en casa. Cogéis una cuchara, lo apoyáis y lo dejáis, lo posáis. De esa forma evitamos que el huevo se casque o se rompa al caer. Aún con esas, muchas veces el huevo a lo mejor está partido y nosotros ni lo vemos a la vista, y de repente al meterlo en el agua, mirad, ¿veis? Este, por ejemplo, ¿lo veis? Ahí se abre un poquito, pero no pasa nada, pero al menos nosotros no lo hemos causado. Y si lo hemos causado, no se ha enterado nadie. Vámonos, ponemos 12 minutos exactos de reloj, lo ponemos ahí, esto limpio, la cuchara la uso después si hace falta, y vámonos. Mientras se cuecen los huevos, vamos haciendo el relleno. Bien sencillo, sartén. Siempre ande o no ande, porque esta sartén la voy a utilizar para el relleno y también la utilizaré después para hacer una bechamel. Estos son unos huevos, como dice el nombre de la receta, huevos relleno y gratinados. Pero si hay alguien en casa que me dice, Enrique, es que yo, verás, tengo un problema, que no tengo horno, pues no pasa nada. Lo que hacéis es que el queso se lo ponéis justo, nada más rellenar los huevos, cuando el relleno está calentito,
y el queso en contacto con la temperatura se derrite y tenemos una especie también de huevos gratinados, que no pasa nada. Ajo. Cogemos aceite de oliva virgen extra. Un pelín. ¡Ay! ¡Ole ahí! Y ponemos ya directamente el ajo. Todavía no está el aceite caliente, no le ha dado tiempo, y lo que conseguimos así es que se empiece a aromatizar, vaya soltando saborcito en el aceite. Seguimos, cebolla. Como es para rellenar huevos, no podemos dejar muy grandes las verduras, que cortemos ningún ingrediente. Entonces, por ejemplo, la cebolla la vamos a cortar finita. Cortamos tiras y en el otro sentido. Y sí os aconsejo que os deis, o cortáis rápido la cebolla o ya la tenéis picada, porque si tardáis mucho tiempo en cortar la cebolla, lo que ocurre es que el huevo se os puede quemar en la sartén. El ajo, perdón, el huevo. El huevo está en la cacerola y el ajo en la sartén. Lo que puede ocurrir es que el ajo se os queme en la sartén. Entonces, para evitarlo, siempre, en caso de tener, oye, que verás, es que yo corto regular. No, no, no se corta mejor y peor. Se corta más rápido o más lento. Pero ya está, no pasa nada. ¿Veis? Ya está dando el olorcito. En la cocina utilizamos todos los sentidos, de verdad, todos. Y el olfato es uno de ellos fundamental. Sí, sí, a veces hay gente que me dice, Enrique, vamos a ver, el sonido, tú usas, por supuesto, tú no escuchas hervir algo, el boroteo, blop, 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 o no escuchas el pito del horno cuando suena, pip, 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 que te avisa que está hecho, o incluso, os voy más lejos, en las cocinas profesionales, por ejemplo, que tienes que estar muy concentrado, es bueno que haya silencio, pero no porque el silencio, es que hay que ser respetuoso, no, no. Lo importante es disfrutar, pasárselo bien. Pero si tienes que estar concentrado y hay mucho jaleo en la cocina, te cuesta más trabajo. Es como eso típico que pasa, que uno va en el coche y de repente lleva las gafas puestas de sol y hay una noticia en la radio que le interesa y sube el volumen y te quita la gafa. O como dice Amador a veces, que uno está buscando un sitio para aparcar y apaga la radio. Digo, ¿qué tiene que ver la radio? Pues sí. Es lo que nosotros hemos bautizado como el cruce de sentidos. Claro, qué bonito, ¿eh? Tiene nombre de libro, cruce de sentidos. ¡Pechuga! ¡Vámonos! Cogemos, mirad, tenemos una pechuga entera. Le podéis decir al carnicero que os haga filetito. ¿Que queréis hacerlo vosotros en casa? Fácil. Cogéis con el cuchillo, la mano siempre por encima de la hoja, ¿veis? Y cortáis filetes finitos. Esto es, así se sacan los filetitos de pollo. Que esto metido en pan, con un pimentito frito. ¡Oh! Y una lonchita de jamón, tenemos un pepito, lo pasa normalmente de cerdo, pero también se puede hacer de pollo, no pasa nada. Cuando tenemos cortado, vamos controlando todo lo que hay el fuego, cuando tenemos cortado las tiras, los filetitos, cortamos bastones. Así. Vamos a cortar bastones. Esto que estamos haciendo nosotros, esta receta de hoy, os digo que se puede hacer con cualquier carne, la que queráis. Y además en esta fecha es normal que... Yo no busco ya ni culpables porque muchas veces dice, hay que tener cuidado. No, al final todos pecamos de eso y es verdad que muchas veces llenamos la despensa, o yo creo que antes con los ojos que con la realidad. Llega y dice, voy a comprar, que vienen a comer mis primos, vamos a comprar chuletitas de cerdo y al final compras más de la cuenta, porque pasa. Pues si os pasa eso, esta es una receta maravillosa para aprovecharlo, maravillosa. Porque si habéis comido chuleta de cerdo, imaginaros, y tú llegas y le dices a los invitados que por la noche van a comer chuleta de cerdo otra vez, pues... te van a mirar con mala cara porque somos así, somos así. Pero si de repente le metemos una chuletita de cerdo dentro de los huevos rellenos, pues los invitados no se dan cuenta. O, por ejemplo, la picamos mucho y hacemos una pasta boloñesa, es una opción. O hacemos unas albóndigas, vamos jugando. ¿Veis? Vamos cortando, cortando, cortando. Que quede más o menos pequeñito. No hace falta que esté muy, muy picado, muy picado. Incluso, bueno, otra opción es que si queréis... podéis usar carne de pollo picada o carne de cerdo. Pero yo os doy el consejo que siempre que podáis, siempre que se pueda, picar con cuchillo. Os va a mantener mucho más jugosa la carne, va a tener textura. Y eso al final pues se transmite en sabor, se transmite en beneficio a la hora de terminar la receta. Vámonos, un momento. Ay, que tenía, digo, tengo miedo que se me fuera la cebollita, pero no, me da tiempo. Vámonos. Bien limpias las manos, un poquito más. Y agüita, ¡ah! ¡Qué alivio la agüita tibia, eh! ¡Oh, calentita! Yo soy de los típicos... Vamos, con mi hija me río mucho porque mi hija por la mañana la levantamos. ¡Venga, venga, que te tiene que duchar! ¡Venga, vamos, a la bañera! ¡No, papá, no quiero, no quiero! Y yo siempre digo, hay que ver lo que cuesta que se bañe. No, no, más cuesta sacarla de la bañera después.
con el agüita calentita ahora que hace frío, ¡ay!, te queda ahí debajo de la ducha, cuajadito. Vámonos. ¿Te ha gustado cómo me quedo, Mado? Me quedo cuajadito. Cogemos. ¿Veis? Vamos rehogando. Rehogando nuestra pechuga y ahora le añadimos espinacas. Espinacas que ya sabéis que pierden muchísimo volumen. Hojas limpias. Vamos añadiendo. Aquí. Y esto, aunque parezca que es mucho, después se queda en nada, ¿eh? Vamos a ir poniendo y vamos a ir poniendo. Dentro de un momento apartaremos ya los huevos. Y los huevos, cuando los sacamos, para evitar que se nos pongan un poco oscuros, lo que hacemos es que los enfriamos. Y no los enfriamos en un escurridor, no, no, no. Directamente en la cacerola quitamos ese agua y la vamos a cubrir con agua fría. Y de esa forma lo que conseguimos es cortarle la cocción. Vamos mezclando. ¿Veis ya cómo se va viendo más el pollo? La espinaca va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. Bueno, pues así vamos a añadir todas las espinacas. Relleno. Para esta receta estamos haciendo más de la cuenta. Porque el relleno que nos sobra, ahí va el gran secreto de hoy, el gran secreto de la receta, lo utilizamos para rellenar pimientos de piquillo. Entonces, ya que nos ponemos, hacemos más cantidad y lo que nos sobra, volvemos a sorprender a nuestros comensales con otra receta completamente diferente, como son unos pimientos de piquillo. Pero eso esperáis para otro día, no se lo pongáis el mismo día. Vamos a ver, aquí, no le pongo todavía nada de sal ni de pimienta, se la pondré después. Pues ya está, vamos a apartar los huevos y vámonos, mirad, cogemos, apago fuego, pli, 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 ahí, apagado, nos venimos, quitamos este agua, lo que os decía, el agua calentita, siempre, además, el agua caliente, aprovechar en el fregadero, si por alguna razón os ha caído, imaginar un poquito de grasa, de aceite o algo, siempre tirar agua caliente, porque en épocas como estamos ahora, que hace frío, normalmente el aceite se cuaja en las tuberías y a veces pues ocasiona atascos. Con el agua caliente desatascamos. Echamos agüita fría, fresquita, fresquita. Estamos cortando cocción y tan fácil como eso. Hemos cortado cocción, lo dejamos por aquí, aquí mismo en un ladito. Y tenemos ya ahí los huevos aproximadamente 5 minutos va a ser suficiente, no hace falta más. Porque ese es el tiempo que le damos a nuestra querida... Uy, estoy echando fuera. El tiempo que le damos a nuestro sofrito, mirad, mirad las espinacas cómo se están rindiendo para que se termine de hacer. Primer repaso y continuamos. Introducir los huevos en agua hirviendo con sal. Dejar cocer 12 minutos, apartar y dejar enfriar sumergidos en agua fría. Para el relleno, comenzar a dorar en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra, los ajos laminados y la cebolla picada. Añadir la pechuga de pollo cortada en pequeños dados y dejar cocinar brevemente. Incorporar las hojas limpias de espinacas y cocinar a fuego fuerte 5 minutos. Continuamos nuestro recorrido por el Mercado Municipal de Abastos de Isla Cristina, en la provincia de Huelva, donde estamos disfrutando de sus excelentes productos y de la amabilidad de sus comerciantes. Hola, buenas, soy Alejandro Cabanilla Flores y aquí llevamos en el mercado 5 años vendiendo carne. Aquí en Isla Cristina vais a poder encontrar muy buen marisco, muy buena verdura. Nosotros vendemos un poquito de todo, pollo, ternera, cerdo, ibérico, corderito, cordero lechar, pero vamos, nuestra especialidad pues la carne de ternera, que tenemos de lo bueno lo mejor. Verduras y hortalizas de la mejor calidad, carnes frescas y embutidos de la sierra. En el mercado de Isla Cristina encontramos sin duda los mejores productos a los mejores precios. Hola, me llamo Lidia, aquí estamos en el mercado de Isla Cristina, donde destacamos por el pescado y el marisco. Aquí tenemos la mejor gamba de toda Huelva, de Isla Cristina. La gamba blanca con zubeta. Aquí en Mariscos Candy, todo fresco y de calidad. Como siempre, desde este programa, animamos a los andaluces a que hagan sus compras de producto fresco en nuestros mercados y tiendas de cercanía. Porque no hay mejor manera de comprar fresco, sano y barato. Y además, así apoyaremos nuestro comercio. Sí que sí, lo que hemos dicho, apoyar nuestro comercio, además en estas fechas, porque ya ha llegado la Navidad. Me encantan estas fiestas. Bueno, supongo que ya tendréis vuestros menús decididos, ¿no? Yo, como siempre, la compra la hago en Supersol. Siempre tiene la mejor calidad a los mejores precios. Además, menuda variedad que tiene. Por ejemplo, tiene varios tipos de carne fantásticos para vuestras comidas de Navidad. El otro día compré carne de buey irlandés y estaba
exquisita, tiernísima. Bueno, también tienen añojo nacional, vacuno madurado, cochinillo segoviano, lomo y solomillo de Sudamérica. Lo tiene todo y de la mejor calidad. Con estos fantásticos productos, tu comida de Navidad va a ser espectacular. Y además, aprovecha sus fantásticas ofertas, como la que aparece en la pantalla. En Supersol siempre encuentras lo mejor. Y lo mejor también nosotros estamos preparando, Amador. Mira, mira, mira el rellenito. Bueno, mientras se iba sofriendo el relleno, que lo tenemos aquí al fuego, mirad en lo que se ha quedado, las espinaquitas ya han reducido mucho. Yo estaba terminando de pelar los huevos, ya se han enfriado un poco. Cogemos y pelamos con cuidado. Truco para pelar huevos, yo siempre suelo decir que no es que exista un truco. Bueno, sí, hay un truco de eso que le hace un agujerito por cada lado, ¡pum!, y sopla y sale. Pero yo lo que suelo hacer es, mirad, la yema la tiene muy pegada al lado, no pasa nada, no pasa nada. Podríamos decir, este huevo no vale para rellenar. Sí, vale, ya veréis. Aquí aprovechamos todo. Y ahora le vamos pelando por aquí, así y así. Suelo pelar, lo que os decía, en un sentido hago una línea de un lado al otro y ya después, una vez que está, voy pelando hacia el lado. Abrimos, cortamos por la mitad, vamos a ver, aquí. La yemita que la sacamos, fuera yema y fuera yema. Aquí está. Y esta parte, que esto no se puede aprovechar, que sí se puede aprovechar, ya veréis cómo se puede aprovechar. Cáscaras que no las queremos para nada, tiramos. Y lo que sí voy a hacer, antes de seguir rápido, es con un tenedor aplastamos las yemas un poquito. Le damos así. Vamos, no hace falta hacer mucha fuerza, simplemente es como casi desmigar las yemas. Para que después cuando mezclemos sea más fácil. Aquí. Pues este paso ya lo tenemos dado. Ahí está. Esto fuera, aprovechamos bien. Uy, ahí, da repelo esto un poquito. Esto fuera, cuchillo lavado y empezamos. Mirad, tenemos en los huevos abiertos, las yemas en el cuenco. Pues vamos a terminar el relleno, que es muy fácil. Tenemos espinacas, pollo. Nos hace falta una bechamel. La bechamel, la receta clásica en la cocina francesa, mantequilla. Nosotros, aceite de oliva virgen extra. Aproximadamente unas 4 cucharadas de aceite de oliva. Ahí. Aproximadamente, ¿eh? Vamos a poner harina. Os recuerdo, voy a hacer más relleno porque el que sobre lo vamos a utilizar para pimientos de piquillo, para rellenar pimiento. Vamos a poner como 2 cucharadas colmadas de harina. Yo creo que hay 2 buenas cucharadas. Un poquito más. Ahí. Vamos a ir moviendo. Y ahora lo que hacemos es freír la harina. Estamos transformando el sabor crudo y arenoso, como un poquito de tierra que es en boca la harina, pues lo estamos transformando mediante un simple proceso que se llama cocción. Me ha salido hasta un gallo. ¡Cocción! Vámonos. Así, ¿sabéis que esa es la leyenda de Tarzán? Tarzán, en verdad, lo que le pasó es que la primera vez que iba a saltar de una liana, se le enganchó el dedo gordo del pie, se le enganchó con una astilla y entonces saltó y hizo y los animales, claro, se quedaron asustados. Dijeron, ¿qué pasa aquí? Y el tío dijo, esto funciona, pues soy el rey de la selva y a partir de ahora soy el Tarzán chillón. Pero es por un gallo. Hombre, eso está en la historia ahí, en las enciclopedias, el famoso gallo de Tarzán. Bromas aparte. La harina la tenemos cocinada, añadimos leche. La bechamel la hago a ojo. Entonces, añadimos un poquito de leche. Ahí. Y vamos a ir mezclando. Esto por aquí. Una vez que la leche entra en contacto con la harina, va a ir espesando. Y además, una vez que hierve, ya la bechamel no espesa más. Entonces vamos echando, por eso digo, vamos echando poco a poco. Llegamos a este punto y decimos, oye, esto puede tener más leche, ¿no? Pues sí, pues echamos más leche. Más leche que echamos. Y si veis, ni la leche está caliente ni nada. No hace falta las dos cosas calientes, no, no. Lo que hace falta es cariño en la cocina. Vamos mezclando, que la harina vaya ligando con la leche. Eso es una bechamel. Y en este caso, con sabor, ¿eh? Vamos dando aquí. Llega un momento en el que decimos, porque veréis, la bechamel, lo que va a pasar en el relleno de los huevos, lo que pasa es que cuanto más espeso está, es mucho más fácil rellenarlo, pero después, ¿verdad?, que el resultado es diferente. No es lo mismo una bechamel como un ladrillo en la boca que una bechamel ligerita y suave. Hecho la última tanda ya, mirad, un poquito más de leche y ya está. Aproximadamente he echado un vaso de leche.
Ahí tenían la jarrita, dos vasos. Pues yo creo que con un vaso de leche hemos tenido. Vamos a ir mezclando. Nada de sal ni de pimienta le hemos puesto todavía. Por lo tanto, entra en juego, salerito, sal, pimienta y le vamos a dar un toque nuestro. Un toque que le va genial. Un condimento que va maravilloso con el pollo, como es el curry. Pero mirad, antes del curry le vamos a dar color y sabor. Con un ingrediente, como veis, todavía no está. Está un poquito espeso, pero lo hemos dejado queriendo con esa textura, porque le vamos a poner tomate frito. De toda la vida. Ahí está. Mezclamos. Y ya, esta es la textura, esta es, mejor dicho, la textura definitiva que van a tener el relleno de los huevos. Digo textura, no sabor, porque el sabor se lo damos con un toque de curry, un poquito de curry, que le va muy bien. Y además entra en una cocina y huele a curry y maravilla, se te abre el apetito. Echamos el curry y ya sí que mezclamos. Ponemos aquí y mirad qué relleno nos hemos hecho en un momento. Fácil, sencillo, aparto, Amador, el relleno. ¿Y dónde lo aparto? En el cuenco de las yemas. Hacemos así. Tiene buena cara, ¿eh? Y fácil, en un momento lo estamos haciendo, ¿eh? Mezclo y las yemas nos ayudan a que quede un poquito más espeso. Mezclo, mezclo. Y ahora, claro, decía Enrique, ¿vamos a rellenar los huevos? Sí, pero vamos a esperar un segundito, solo a que se vayan enfriando. Y mientras se enfrían, pues yo aprovecho y hago algo que es necesario para nuestro medio ambiente, necesario para cuidar nuestro entorno y nuestra naturaleza, y es que el vidrio no lo tiro a la basura, no, no, no. Yo a la basura solo tiro las excusas. El vidrio siempre al contenedor verde, que además tenemos uno a menos de 300 metros de casa. Hay que reciclar. Damos ese tiempecito, que os decía, para que se enfríe. Vamos a ver, nos ponemos aquí. Esto, digo una cosa, esto no es que esté bueno, lo que le sigue, y nos preparamos para rellenar. Fácil, sencillo, la misma bandeja que vamos a utilizar para el horno. Cogemos cuchara, tengo el horno encendido con la gratinadora puesta, ¿eh? Y entonces mirad, cogemos y vamos rellenando. Vamos poniendo así y yo voy haciendo, ¿veis? Como lo voy poniendo un poquito para, como si fuera una pirámide, voy poniendo y hacemos así, pero yo creo que vamos que rellenar huevos, algunos ya habréis rellenado en casa y los que no, probar, porque es una receta súper, súper fácil. Pongo huevo, si veis que se vuelca, aprovechamos y se pone ahí un poquito, apoyado. Si en casa no tenéis esta fuente, lo que podéis hacer es en la base de la sartén, o de la placa, ponéis arroz, por ejemplo, unos puñaditos de arroz y de esa forma ya el huevo se queda estabilizado. Pues vamos a rellenar huevos, si os parece. Y nada, en cuestión de segundos, aquí está el tío esperando. ¡Olé! ¡Vamos! Vámonos, ya tenemos relleno los huevos, tomate de ensalada bien lavado, cortamos en finas rodajas, que va a ser nuestra guarnición. Una guarnición más sana imposible. Tomatito fresco, que además ya sabéis que el tomate tiene un colorante, que es el que le da el color rojo, que se llama licopeno. Y una sustancia buena, no, lo que le sigue. Es decir, muy buena. Cortamos rodajas de tomate y fuente de tomate. Mira, una fuentecita de tomate aliñado. Qué plato más socorrido y más rico. ¿Qué? Funciona siempre. Tenemos aquí además una compañera, Carmen. Carmen Picatoste, que es que el tomate crudo le apasiona. Le apasiona. ¿No? Vamos, estoy cortando esto y está ahí detrás como diciendo, se va a enterar ese plato, ¿quién soy yo? Carmen, Carmen Picatoste, vámonos. Menchi para los amigos, vamos. Quitamos el agua de exceso, más que nada, yo quito este agua siempre, ya sabéis, con, primero con el papel, porque si no las bayetas se quedan, ¡oh, cómo se quedan las bayetas! Bueno, vámonos. Tenemos fuente de tomate aliñado, mirad qué pinta tiene, que la vamos a terminar, todavía no está terminado, porque nos vamos organizando el tiempo, que es lo que más tarda ahora mismo, gratinar los huevos, pues vamos a gratinarlo. En lugar de rallar queso por encima, que nos va a caer mucho queso, quizás, por la bandeja, y esa al final se queda en la bandeja, mi recomendación es queso que rallamos primero en un cuenquecito, igual que usamos queso recién rallado, pues si tenéis ya queso rallado, pues usáis el queso rallado y ya está. Pero no sé yo, a mí el queso recién ralladito es como la pimienta recién molida, me da más confianza, es como la carne recién picada. La carne picada está buena, pero si te la pica el carnicero delante, mejor que mejor. Dicen. Vámonos, rallamos un poco.
Tampoco en esta receta nos interesa poner mucho, mucho queso. Bueno, al que le guste mucho el queso, sí. Yo decía, no nos interesa porque tiene que saber un poquito de todo. El queso va a darle el toque definitivo, no va a ocultar ningún sabor. Va a complementar. Ponemos una pastillita, ¿veis? Así, como apretamos con los dedos, un poquito de queso por encima, que se quede ahí. Vamos poniendo, y esto, tal cual lo tenemos ahora mismo, podemos esperar pues que vengan los invitados y lo metemos entonces en la nevera. En la nevera, yo también, Amador. Anda que yo también. En el horno, vamos a gratinar, Enrique. Es que en la nevera. Ay, 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 ay. Lo metemos también en el horno. Vámonos. Es que, ¿qué quiero que os diga? Es que es un día muy especial. Es que esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Y esto es un plato, la verdad, muy socorrido. Mira, hemos rallado justo, ¿eh? Nos ha venido bien. Y este, el último, que le ponemos ahí un poquito de queso también. Y ya está. Tengo el horno puesto con gratinadora, con el grill arriba. Si no tenéis horno con gratinadora, lo que hacéis es que le dais 200, 220 grados y lo ponéis dentro del horno y ya está. Y tardará un poquito más, pero no hay problema. Lo ponemos siempre con cuidado, ¿veis? Para que los huevos no bailen mucho. Y le damos ahí. Y vámonos, Amador, porque lo único que nos falta ya es terminar nuestro tomate aliñado. Bien sencilla la receta y lo vais a ver ahora mismo. Porque es un aliño normal, solo que yo lo que le doy es un toquecito de orégano, que es lo que me gusta. Entonces, ponemos sal, bien de sal el tomate si no tiene sal, cuidado. A mí me gusta ponerle un pelín de pimienta, ahí, un pelín ahí. Le voy a poner orégano, qué cosa más sencilla, qué cosa más sencilla. Orégano, vinagre, bien, a mí, particularmente, bien de vinagre, pero ya sabéis que el vinagre es un poquito al gusto. Hay un chorrito por todos los tomates. Y finalmente, y no por estar al final menos importante, oro líquido. Pero oro líquido no cualquiera, no, no. Aceite de oliva virgen extra oleoestepa, considerado el mejor del mundo. Que no lo digo yo, lo dicen todos los premios que lo avalan y la Asociación de Consumidores de España, que lo ha elegido como el mejor virgen extra. Y en estas fechas tan especiales, nuestra mesa siempre con lo mejor. Oleoestepa, aceite de oliva extraordinario. Pues ya tenemos tomate aliñado, los huevos gratinándose en el horno. Lo único que falta es, nada, hacer un último repaso y veis cómo queda esta maravillosa receta, que además os voy a proponer un emplatado diferente para que os sorprendáis en esta noche tan especial. Cortar los huevos a la mitad y quitarles las yemas. Aplastarlas en un cuenco con ayuda de un tenedor y reservarlas. Añadir 4 cucharadas de aceite de oliva al sofrito y 2 cucharadas soperas de harina. Cocinar un poco y verter la leche poco a poco hasta obtener la textura deseada. Salpimentar, incorporar 4 cucharadas de tomate frito y una pizca de curry. Retirar del fuego y mezclar con las yemas. Rellenar las mitades de los huevos cocidos y disponerlas en la bandeja de horno. Y finalmente rallar queso por encima. Gratinamos en el horno. Cortar los tomates en finas rodajas y aliñarlos con sal, pimienta, orégano, vinagre y aceite de oliva virgen extra. ¡Ay, qué bien huele en esta cocina, por favor! Y huele bien porque mirad lo que hay en el horno. Apagamos horno, nos vamos y esas burbujitas que veis que están saliendo del queso es calor, eso está bien calentito. Entonces, con cuidado de no quemarnos, por favor, vámonos, que vamos a emplatar. Mirad, en el plato individual vamos a poner, por ejemplo, 3. Cogemos, están los tomates ahí, vamos a poner uno, vamos a poner, por ejemplo, este también. Ay, 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 ay. Y los pongo un poco como el tomate va a abarcar el límite. Y ponemos 3 en medio, ahí, ahí. 3 huevos y tenemos el tomate alrededor. Vamos a poner el resto en la bandejita con cuidado, por favor, de no quemaros, sobre todo, no ya con... que muchas veces las quemaduras, os decía, no viene con lo que hay dentro de la bandeja, sino con la propia bandeja. Nos descuidamos, dejamos esta bandeja encima de la encimera, viene alguien y dice, uy, esta bandeja molesta, la va a quitar, quieto. Entonces tened siempre cuidado. Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Amador, la voy a dejar en la... aquí encima, si viene algún compañero, di que está fría. Me parto, vámonos, vámonos. Huevos rellenos. Ahí también, y el plato terminado. Plato bien sencillo, como veis, que ahora le damos un toque. Mirad, ay, qué he doblado yo los manteles aquí. Ay, la que he liado yo con los manteles. Mamá, perdóname.
Y lo que suelo terminar es, con la hierba aromática podéis poner, si queréis, orégano. Yo le pongo, por ejemplo, a cada una, como es una noche muy especial, pues le pongo a cada una, por ejemplo, a cada tomatito, una ramita de perejil encima. Y de esa forma le damos un toque diferente a nuestra receta. Así, por ejemplo, esta hojita. Bueno, para, no tenéis prisa, ¿no? Mañana ponemos aquí, ponemos esta, por ejemplo, aquí, y la última que ponemos ahí. Y de esa forma, veis, el plato cambia. Parece un plato así como más colorido. Huevos rellenos con espinaca, pollo, curry, relleno que me ha sobrado para unos pimientos de piquillo, y afuera, alrededor, sencillo, fácil, refrescante, un tomate aliñado. ¿Quién da más por menos? Esto es Cómetelo. ¡Feliz Navidad! Que paséis un día 25 maravilloso. Nosotros os esperamos aquí el próximo día. Que seáis muy felices, cuanto más mejor.